Buenas tardes, en primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Nuestra primera panelista en caso de éxito es la señora Marina Bustamante. La voy a presentar. Ella es fundadora y presidenta ejecutiva de la firma Renzo Costa, es socia fundadora de la agrupación Mujeres Batalla del Perú. Además, es presidenta de la Comisión de Inclusión Social y directora de la Cámara de Comercio de Lima. La dejo con ella. Muchas gracias. Un aplauso. Buenos días con todos y aproximo a ser buenas tardes. Mi nombre es Marina Bustamante, soy fundadora de la empresa Renzo Costa. Y bueno, yo, acá nuestra amiga Yolanda Torriani me ha invitado a la Cámara de Comercio para exponerle referente a nuestra experiencia en cuanto a exportación. Hace mucho tiempo nosotros exportábamos minifaldas a Estados Unidos. Nos pedían por miles minifaldas. Ahora, referente a nuestra experiencia en la exportación de minifaldas, nos daban las tallas exactas y teníamos que hacer las tallas exactas, con la medida exacta de lo que ellos pedían. Como ustedes saben, yo estoy en el rubro de confección de artículos de cuero. Entonces, fue nuestra primera experiencia. Les estoy hablando del 1980, más o menos, donde estaba de moda la minifalda. Querían el largo exacto. Si es que nos equivocábamos en un centímetro, ya no lo querían. Es gente muy estricta en cuanto a medidas. Las tallas de ellos son especiales, no son igual que las tallas de nosotros, porque nosotros podemos poner small, medium y large y de repente nos podemos equivocar en un centímetro o un poquito más y al cliente lo convencemos y le decimos, bueno, esta talla un poco chica, pero pruébese esta. No, ellos son exactos, igual. Cuando nosotros exportábamos corbatas de cuero, también me acuerdo, esto era para Holanda, más o menos, sí, Holanda, que estaba de moda, o si no, las corbatitas Michi, que le llamamos nosotros, también son exactos en medidas. Pantalones, los pantalones de cuero para hombre, también exportábamos pantalones. Yo les estoy hablando que exportábamos porque ahora el único lugar que nosotros enviamos directamente nuestros artículos es a Chile, a nuestros propios negocios. Bueno, eso se los voy a explicar un poquito después. Referente a la exportación a países, a Estados Unidos, a países europeos, en cuanto a nuestras muestras, tienen que ser tal y cual, exactamente como ellos lo piden. No podemos variar para nada, conforme a nosotros, lo que a nosotros nos gusta. Si es el gris, ellos quieren el gris exacto. No es un tono semigris, color rata o cualquier color que a nosotros se nos ocurra. No, ellos quieren el color gris exactamente. Utilizan sus pantones. Yo no sé mucho de diseño, sí, yo sé hacer de colores, mejor dicho. Pero ellos quieren también el hilo exactamente que le dé al hilo que ellos piden, o si no, que haga contraste probablemente. Pero todo eso tenemos que respetarlo si queremos ser exitosos. Bueno, y ahora, nuestra experiencia en Chile. Nosotros con nuestros locales en Chile hemos patinado también. Yo tengo muchos años de experiencia en Chile. Patinado es en el sentido de que nos equivocamos, quiero decir. Entonces, nos hemos equivocado en algunas cosas, pero como eran locales propios, que conducíamos, ¿no? Porque eran alquilados, son alquilados. Entonces, nosotros podíamos equivocarnos y total, no nos sale, perdíamos, porque teníamos que rematarlo, ofertarlo. Y si tenemos que ver bien el gusto, si es que vamos a hacerlo directamente nosotros, como en el caso nuestro, tenemos que ver qué es lo que les gusta a ellos, cuál es el color que les gusta, qué es lo que están usando,
Y bueno, teníamos que mandar a nuestras diseñadoras, mandar a las expertas en marketing de nuestra empresa para que busquen también asesores de marketing, asesores de diseños de allá mismo. Entonces, como ya le dimos en el clavo prácticamente, podemos ir avanzando más, pero cuesta. Yo siento que a veces es mejor cuando nosotros nos piden que abramos una tienda, un local o locales en otros países, yo me inclino más a la franquicia. O sea, en el caso nuestro, nosotros ya en el directorio hemos acordado que nunca más abrir otros locales nosotros. ¿Por qué? Porque directamente no sabemos el gusto de la gente, tendríamos que de los clientes, tendríamos que invertir en estudios de mercado y todo. ¿Para qué si podemos nosotros dar la franquicia a otros países que están interesados? Por suerte, tenemos interesados de colombianos, tenemos también brasileros, solo que nos falta terminar nuestro trabajo, nuestro manual de franquicias, que ya lo estamos trabajando, y para, bueno, y dar franquicia y no equivocarnos también, porque todo eso es un trámite y hay que hacerlo de manera muy profesional. Ahora, si hay un consejo que yo les pueda dar, porque siempre a mí me piden consejos, ¿no? A veces me he vuelto consejera. Entonces, no, es decir, hacer las cosas bien. Hacer las cosas con excelencia, dar más y mejor de lo que nos piden. Y siempre hacer las cosas, ya les dije, con excelencia, bien hechas, y quizás si hay algo, un lenguaje interno, emocional que yo les diga, hagan las cosas con alegría y optimismo. Es lo que siempre nos ha acompañado a nosotros, y el buen humor y el optimismo nos lleva hacia adelante. Siempre, en todas las acciones de nuestra vida, el optimismo debe estar por delante, y la fe en nosotros mismos y que siempre vamos a seguir adelante. Es eso. Yo soy fundadora de Renzo Costa y esa ha sido mi filosofía siempre, que vamos a ser triunfadores, que vamos a luchar y vamos a hacer las cosas cada vez mejor. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vengo en representación de la señora Elena Panizo, fundadora de Chocolates Elena. Ella empezó en su casa, ¿no? Haciendo repostería con sus mejores obreros, que eran sus hijos, ¿no? Desde el año 75 han pasado 40 años, ¿no? La empresa ha crecido, ¿no? ¿Y qué es lo que ha caracterizado el éxito de Elena? Es la calidad, ¿no? Una empresa que maneja sus cosas con calidad, con cariño, ¿no? Nunca bajando la calidad de sus productos, ¿no? Ustedes que son mujeres empresarias, ¿no? Que llevan el empuje en la sangre, que les gusta salir adelante, ¿no? Tienen que hacer un producto bueno, ¿no? Mantener la excelencia, la calidad, que eso las va a llevar al éxito, ¿no? En el caso de Elena, aparte de la calidad, pasaron momentos un poco difíciles en los años 80, ¿no? Entonces, ahí viene, aparte del éxito, es tener creatividad, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la empresa es de Ica, ¿no? Empezó con el pecan roll, que era un toffee bañado en chocolate con pecanas, y vinieron las importaciones de los productos de afuera, los chocolates importados, ¿no? Que empezaron a hacer competencia, pues, a la empresa, ¿no? Entonces se decidió, ¿no?, entrar a Las Tejas, ¿no? Y sobre Las Tejas se le ocurrió a la señora Elena no ponerle la cobertura del fondant, para los que no saben, que es un baño de azúcar cocida, ¿no? Que es de color blanco, ¿no? Quitarle ese baño y bañarlas en chocolate, ¿no? De ahí decimos nosotros, pues, que en Elena se creó la Chocoteja, ¿no? Nació la Chocoteja, ¿no? Hace bastante tiempo. Y tuvo un rotundo éxito, ¿no? Y parte del éxito es, como vuelvo a repetir, es la calidad, ¿no? Si ustedes bajan la calidad de sus productos, no van a tener el éxito que ustedes esperan, ¿no? A veces uno baja la calidad para no subir el precio, ¿no?
Pero si ustedes mantienen una buena calidad y pueden subir un poquito el precio para no bajar la calidad, yo les aseguro que van a tener éxito en sus productos que hagan, ¿no? ¿Y cuál es el mayor éxito de esto? Que la gente sabe reconocer cuando un producto es bueno, cueste lo que cueste, ¿no? Realmente lo va a consumir porque sabe que está consumiendo algo bueno, ¿no? Nosotros no invertimos mucho en publicidad. La publicidad de nosotros es el boca a boca. Como decía la señora Marina, ¿no? Un buen producto, ¿no? La gente sabe, y si uno lo hace bien, ¿no? Lo hace con buena calidad, la gente lo va a recomendar, ¿no? En nuestros casos tenemos interesados que nos llaman de Brasil, nos llaman de Colombia, ¿no? Exportamos a Estados Unidos hace muchos años, ¿no? Nuestras tejas vuelan pues por los cielos de una línea aérea, ¿no? Y realmente estamos en una etapa de las certificaciones, que a veces es una barrera para poder exportar hoy en día con la globalización, ¿no? Hemos tenido que suspender algunas exportaciones hasta terminar nuestra certificación, que ya debe estar saliendo el próximo mes, ¿no? Entonces yo les recomiendo a ustedes, ¿no?, asistir a todas estas charlas tan interesantes que nos abren, nos dan luz, ¿no?, de qué manera seguir con nuestras empresas, ¿no?, cómo orientarnos y cómo seguir adelante, ¿no? Y básicamente tener sus productos, hacerlos con la mejor calidad que puedan, ¿no? Ese es el mayor consejo que yo les puedo dar, ¿no?, para que puedan tener éxito y puedan salir adelante y acudir a las ferias, ¿no? No necesariamente en una feria ustedes tienen que pensar que tienen que recuperar lo que están invirtiendo para vender, ¿no? La mayor inversión es la imagen, la vitrina que ustedes puedan dar para posibles compradores, posibles interesados que vayan a sus stands, ¿no? Entonces, no básicamente uno va a la feria a vender para ganar, sino va a exponer sus productos y hacerse conocido, ¿no?, entre los visitadores que muchas veces vienen de afuera, ¿no? En el caso de nosotros, hemos estado en algunas ferias, ¿no? Recuerdo mucho la primera vez que fuimos a la Feria Mistura, que me decían, algunas personas me decían, pero no es del nivel de Elena, ¿no?, esa feria, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no? Porque es una feria que es reconocida a nivel internacional, ¿no? Entonces ahí vinieron muchos contactos, ¿no? Y en realidad nuestras ventas superaron pues los 70.000 soles, ¿no?, en esos días de feria, ¿no? Y la gente se llevaba, los colombianos, los chilenos, se llevaban las cajas de 100 de Texas, ¿no? Y de ahí nacen los contactos también. Y es el boca a boca que los va a hacer exitosos también, ¿no? Porque la gente empieza a conocer el producto y se los recomienda, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho la calidad del producto para poder tener el éxito que ustedes esperan, ¿no? Eso es lo que yo les puedo recomendar de una manera muy un poco escueta, ¿no?, de lo que es el éxito de Elena. Muchas gracias.